Adler Muñoz. Hola amigos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. Vamos con las noticias de la hora. Saludos Ecuador en el día de tu independencia. 6 personas fueron detenidas anoche, presuntamente involucradas en el asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, víctima del atentado con disparos a la salida de un mitin de su campaña electoral en Quito. Las elecciones se deberían realizar este próximo 20 de agosto. Las detenciones se efectuaron durante una serie de allanamientos realizados en Conocoto y San Bartolo, barrios de la capital ecuatoriana, según informó la Fiscalía de Ecuador a través de sus canales oficiales. Vamos con otras noticias a nivel de Estados Unidos. Las principales aerolíneas estadounidenses pidieron a la Administración Federal de Aviación que extienda los recortes a los requisitos mínimos de vuelo en los congestionados aeropuertos del área de la ciudad de Nueva York y un aeropuerto de Washington, citando la falta de personal adecuado para el control del tráfico aéreo. En otras palabras, que no les presionen tanto a las compañías porque hay falta de personal y los pasajeros tienen que entender. La alcaldesa de la ciudad de Tampa, a la Jane Castor, halló 70 libras, que representan 32 kilos de cocaína, flotando en el mar cuando disfrutaba de un día de pesca con su familia, según informaron medios de la zona el día de ayer. Un hombre en el estado de Utah, que había sido acusado de proferir amenazas contra el presidente Biden, murió tras ser muerto por los agentes del FBI horas antes de que el mandatario visitara el estado, informaron las autoridades. Vamos a Nueva York. La crisis migratoria está bastante álgida, muy latente. Ya Doguino lo dijo, 12 billones es lo que se necesita para mantener, mientras miles de migrantes continúan llegando a la ciudad de Nueva York. Eric Adams renovó su llamado al gobierno federal para que ayude a la urbe neoyorquina a evitar una crisis presupuestaria en momentos en que los gastos se acumulan debido a la llegada de personas procedentes de estados fronterizos sureños que requieren atención y albergue temporal, gastos que se proyectan podría alcanzar esa cantidad ya mencionada para finales del próximo año. O en otras palabras, no hay dinero para tanta gente. Vamos con otras informaciones. La cumbre de la Amazonía en Brasil está dando mucho de qué hablar. Concluyó el día de ayer con una hoja de ruta para proteger las selvas tropicales, las selvas amazónicas, que se dicen que es el pulmón del mundo, la cual fue calificada como un paso importante en la lucha contra el cambio climático. Pero, ahí está el pero, no se hicieron ningún compromiso concreto cómo evitar la deforestación de la Amazonía, que es lo que realmente preocupa a toda la humanidad. Vamos con otras informaciones. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos sancionó a 3 ciudadanos mexicanos por su presunta participación en la producción y el tráfico de fentanilo que está invadiendo las calles de los Estados Unidos y literalmente matando a nuestros jóvenes aquí en este país. Vamos a Colombia. El gremio de taxistas protestó con un paro en algunas ciudades de Colombia por el aumento de los precios de la gasolina en toda la nación, que ha afectado a sectores de transporte de carga y pasajeros y también al bolsillo de los ciudadanos. El encarecimiento de petróleo se debe al déficit de recursos en el llamado Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, que en su debido momento Gustavo Petro hizo como una promesa que eso no iba a suceder. Vamos a Argentina. En medio de agudo malestar por los hechos delictivos que sacuden a la población de Argentina, la muerte de una niña de 11 años por un asaltante en momentos en que la política se está dando en Argentina ha causado una aguda lucha interna dentro de ese país por ver qué candidato va realmente a contrarrestar o a atacar la delincuencia marcada en el país de Argentina, donde se dice que el gobierno no hace nada por la seguridad de sus conciudadanos. Vamos a Haití. La enfermera estadounidense Alex Dorsainville y su hija fueron liberados ayer, casi 2 semanas después de haber sido secuestradas en la capital de Haití. Así informó la organización que ayudaba al rescate. Esta organización cristiana, fundada por el esposo de esta enfermera, pidió no contactar ni a la familia ni a la enfermera, porque esa es la promesa que hicieron para el rescate.
Nagasaki conmemoró el 78 aniversario ayer del estallido de la bomba atómica con un llamado del alcalde a las potencias mundiales a abolir las armas nucleares. Han sido tan letales para nosotros, dice Shiro Suzuki, que ofreció sus declaraciones luego que el grupo de los 7 países más industrializados emitieron un comunicado sobre el desarme nuclear, pero hay países que hacen oídos sordos a este llamado. Si no hubiera sido por la bomba atómica, estuviéramos hablando japonés aquí. En Nueva York, estas son buenas noticias para las pequeñas empresas. La gobernadora Kathy Hochul ha anunciado que el Fondo Rotatorio de Préstamos para Pequeñas Empresas va a ser de millones de dólares. Las pequeñas empresas pueden solicitar préstamos si están un poquito en déficit o alguna necesidad. ¿Qué pueden hacer? Llamar al 311 e informarse cómo tener fondos para poder así levantar su empresa si tiene problemas, ya que la señora Kathy Hochul ha dicho, tenemos millones para rescatar, 55 millones, pero son miles de empresas que piden ayuda. Dicen que no es suficiente. Bueno, vamos, señores, con la noticia positiva médica del día de hoy. Investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela, en España, han llevado a cabo una investigación en la que han descubierto un nuevo mecanismo que resulta esencial a la hora de regular la producción hepática de la glucosa. Tiene que ver con personas que tienen el problema de diabetes. Según han explicado los investigadores españoles, el mantenimiento de los niveles de glucosa que miden el azúcar en la sangre supone una serie de mecanismos coordinados y que responde a la disponibilidad y acceso a la comida. Quiere decir que con estos mecanismos van a decir qué comida te va a alterar en el momento si es que lo consumes o no. Así que una persona, por ejemplo, cuando va a un restaurante, mira y dice, esta comida, en ese dispositivo lo pones, dice, eso te conviene, esto no te conviene. Así que es una forma que ellos están investigando para que de alguna manera las personas que tienen problemas de azúcar controlen su glucosa y así puedan vivir mejor el resto de su vida. Eso es lo que tenemos el día de hoy. En cuanto a las noticias, vamos con el tiempo, cemento traído por buyraim.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Seguimos todavía de plácemes en la ciudad de Nueva York, estamos a 73 grados, vamos a llegar a 80 el día de hoy, pero después de mediodía parece que la lluvia se va a acentuar en el área triestatal, así que es un buen momento para que puedas tener realmente una oportunidad de hablar justamente a tu amigo vecino cómo estará la temperatura el día de hoy. Sí. Y si vamos, por ejemplo, a hablar del sur de la Florida, Miami, 86, llegando a 95 el día de hoy, muy soleado, pero como siempre, después de las 2 de la tarde, hay lluvia en el sur de la Florida. Recuerden, mis amigos, que el tiempo es traído por buyraim.com y noticias serias por City Supermarket, dándole un gancho al hígado a la inflación. Vamos a compartir, dale un like, también suscríbete si estás en YouTube. Unidos podemos lograr lo que queremos. La unión hace la fuerza. Vamos a darle el micrófono a Don Hino Gómez, que no habla de las carreteras. Todo está en efecto el día de hoy, Don Hino. Muy buenos días. Y todo está magníficamente bien. El tráfico está circulando sin ningún tipo de problema o de estancamiento. El Washington Bridge, ahora mismo, 25 minutos en el nivel superior, 30 minutos en el inferior, y el Lincoln Tunnel en perfectas condiciones, como lo está también el Tappan Zee Bridge, el Holland Tunnel y el Verrazano. Recuerden, mis queridos amigos, que si usted viene desde Long Island y vos